Bienvenidos para casa a un nuevo vídeo. Estamos aquí viendo una cosa que la verdad nos ha dejado flipados. Hemos visto una mierda flipendo y nos ha dejado en la puta mierda. Y es que hay unos hacks de Pokémon Sol y Luna que son para flipar. Lo que tú te crees que no se puede hacer, pues o sea, se puede hacer y coño. Es brutalísimo, o sea, lo hemos visto por YouTube, o sea, en plan vídeo recomendado. Y hemos hablado con el autor, que por si podíamos enseñarlo en nuestro canal y demás, hacer una video reacción, porque realmente le hemos echado un vistazo por encima, pero no lo hemos visto entero, por así decirlo, en plan de intensivamente. Vamos a darle, venga, damos y lo vamos a comentar. Espérate, vamos a comentar en qué consiste, ¿no? No, mientras lo vemos lo comentamos, venga, 3. Vale, me callo, uno, vale, 3, 2, 1, ya. Ok, vale, esta es la intro del chaval. Que en serio, vais a quedaros flipando. O sea, flipando no, o sea, like si ahora mismo estás flipando. Bueno, ahora mismo no, porque todavía no he empezado. A ver, ahí viene. Este usuario es un usuario polaco, se llama Cheogram. Y bueno, se dedica a hackear los juegos. La verdad es que tiene en su canal tiene un montón de hacks de juegos. Y la verdad también hay un hack para quitar como. Es que no es otra cosa. Es que mirad lo que hace, por favor. Mirad lo que hace, porque a lo mejor todavía no sabe. Ahora lo cuento. Pero qué increíble. Es que Grillo, hay también un hack que es para quitar las líneas negras de los contornos. Y queda muy guay, tío. Es como si estuviera en HD. No sé, mola un montón. Sí, aquí lo tenéis, ¿vale? ¿Estás viendo eso? ¿Estás viendo ese Charizard? ¿Estás viendo Charizard? O sea, ¿qué estás haciendo? Está en plan Tauros, está así, en plan de. Pero, pero mira la cola. Mira las patas de adelante, Dios mío. No, pero ¿has visto la cola? la pata de adelante está en plan de. Tío, es muy loco, tío, pero es que es en parte cómico y en parte que guapo, tío. O sea. Pero, pero esto lo hace con mucho más Pokémon, ¿verdad, Grillo? Sí, lo hace con unos cuantos. No lo he visto entero el vídeo, pero es que. Espero que me siga sorprendiendo con esto, porque vaya tela. Este es el que he visto, este fue el primero que me llamó la atención. Yo había visto al Charizard y otro más, pero no me acuerdo ahora mismo cuál era. Pero es que parece una babosa que está encima de. ¿What the fuck? A ver, se supone que Cicard es un gusano, pero tío, ¿estás viendo cómo está haciendo en plan de. El Magikarp, Salpicadura, está haciendo. Está guapo, está guapo. La verdad es que el chaval en el vídeo dice si. Está utilizando la de correr. Parece que es un Tauro o algo, porque puede correr así. Que lo peor es que el chaval dice que en un futuro podrá ponerlo bien, ¿sabes? En plan de pez que está de lado, ¿no? ¿Qué dice? ¿De verdad? O sea, que lo pondrá. O sea, que lo pondrá en plan super en plan, clave. Exacto. ¡Oh! ¿Cómo mola ese? ¿Cómo mola? El cigarro de 10%. Ese Pokémon me encanta, Grillo, tío. No se puede mover, que por algún bug que no le permite moverse, pero que es un momentáneo. What the fuck? No. Pero entonces se puede mover o no, tío, porque mola un montón. Sí, creo que sí que se puede mover. Está haciendo en plan de. Muévete. Ahora se le buguea. Se ponen de lado, pero ¿por qué se ponen de lado? No lo entiendo, tío. Pero en el momento, Grillo, en el que esto lo hagan bien. Puede ser una locura. Oye, lo que tienes que fijar son las patitas del cigarro, porque da mucho sida. No, pero si te fijas, está bien hecha la animación del movimiento. Mira, la pata parece que se va a salir de un momento para otro, se le va a salir la pata, pero. A ver, ya. Está bien hecha, la verdad. Ya sabéis que han hecho, digamos, todas las animaciones de andar, correr y todo, todos los Pokémon, y están ahora mismo en Sol y Luna. Que no la han implementado aún, porque supongo que no habrá. Gráfico ahora, entonces potencia la consola. En un futuro, no lo sé, tío. Eso es un tema. Mira, este. Ese es el que puede montar encima de Solgaleo. What the fuck. Ese. Hostia. Pero es enorme, pero es enorme, fíjate. Tú te imaginas que está ahí montado. What the fuck. Es súper enorme, tío. O sea, imagínate eso bien hecho. Lo guapo que puede quedar, tío. Pues no creas que le queda mucho a este chaval para hacer eso. Hombre, si ya conseguí. Yo creo que hacer esto es lo más difícil. Ahora, arreglarle un poco, tú sabes, los modelados y demás, que se ponga mirando para adelante, cojones, que está siempre mirando para el lado. Oye, pues estaba guay, también. Yo estoy flipando con esta mierda porque. Hay más, tío, sí, quedan 2 minutos. Espérate. Yo había visto. ¿Cómo se monta encima de Lunala? Que se monta encima de. Yo había visto a Solgaleo y al Charizard del principio. ¡Que sí que se monta! Pero, ¿qué se monta? En plan, y va así. ¡Hostia, qué! En plan. Parece un canguro. Perdón, canguro. Parece que se le ve. What the fuck. Es el canguro boxeador al que le meten un puñetazo. Qué guapo. Pero, tío, qué cosa más rara, tío. Pero espérate, yo quiero ver cómo se mueve eso, tío. Yo quiero ver que se mueva. Tiene la maleta salida por detrás de la espalda de Lunar, tío. Por la maleta. Es algo raro. Es buenísimo, a ver si se mueve, tío. Vale. Sí, sí. Mira. Pero parece que está colgando en plan de. ¡Ay, que no puedo! ¡Déjame salir de aquí! ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha convertido en un perro, Luna Alas? Está así. Está excavando. ¿No? Sí, pero que está como excavando, tío. Yo qué sé, qué cosa más rara, tío. Yo qué sé, eso te imaginas poder volar por ahí con Luna Alas, tío. A ver, no, pero. Es que, mira, si lo vieras desde esa perspectiva, parece que está andando, le han salido patitas o algo, tío. Pero es súper raro, tío, o sea.
Y ya supongo que no habrá más, ¿no? No lo o sea, sé, no por lo sé, si hay más o no hay más, no sé cuál es el... Hasta dónde ha llegado este hombre, pero... Pues creo que no hay más. Si sale alguno más, si se va a este chico alguna montura más, traeremos el vídeo para... ¡Oh, no! ¡Que dice que hay otro más! ¡Que vive la peña debajo del mago, esponja, no, hombre! ¡Que es el ultra este del... ¡What the fuck! ¿Se le ha quitado la cabeza? ¡Ha perdido la cabeza! ¿Qué coño? O sea, yo sí que estoy perdiendo la cabeza con este vídeo, de verdad. O sea, ¿qué cojones? Mira, no tiene puta cabeza. ¿Qué me estás comentando? O sea, pero es que las medusas estas, el ultraente este, se me parece un montón a las medusas de Bob Esponja, tío. Son iguales, tío. Desde el primer momento. Pero mira, que se pone a correr y todo con la puta medusa, tío. Las medusas de Bob Esponja son rosas, creo recordar. Sí, son rosas y azules. Y ya está, hasta aquí está el vídeo. Hostia, pues me ha quedado flipado, ¿eh? Había un par que no había visto y vaya tela. Yo me he quedado loco con el Lunala, tío. Sí, el Lunala. ¿El Lunala? Es una cosa, o sea, un poco loco. ¿Qué? O sea, es que estamos corriendo así, tío. Me he quedado en todo. O sea, chicos, si queréis que si el chaval este sube otro vídeo más de las Pokémonturas y tal, hackeadas, o no sé cómo llamarlas ahora, sinceramente, ¿cómo le llamamos a esto? Sí, Pokémonturas hackeadas en toda regla. Vale. No, más bien la Pokémontura File, tío. Porque sí, la mayoría eran File. Eso, de lado, y daleadas, bueno. Y daleadas, porque estaban siempre así. O sea, pues eso, que si queréis que si sube este chaval alguna que otra Pokémontura más nueva y queréis que lo traiga al canal, pues simplemente dejar en los comentarios y dejar un buen like a el vídeo si os ha molado. Yo creo que está chulo, Grillo, o sea, no podemos decir que no, el vídeo es brutal, ¿eh? Y bueno, chavales, si hace así, dejad el like y bueno, agradecer a Chogran, que es el... Lo tenéis su canal en la descripción, que es el que hace todo. Y tenéis el vídeo por si lo queréis ver y también, la verdad, hace en plan, sin otras caras. Y el tío siempre está ahí puesto, está muy reconocido en la comunidad inglesa de hack. Así que venga, chavales, un saludo y nos vemos en otro vídeo. Y hasta mañana. ¡Ay, espérate, Grillo, no corte! Dentro de 2 horas tenéis un vídeo de aquí vento súper guapo. O sea, lo he editado y me pega una pecha de rey. O sea, hay que verlo. Ahora sí, adiós. Hasta luego.